3.200 pupitres escolares en 20 instituciones educativas oficiales de Buenaventura fueron distribuidos en las últimas horas por la Secretaría de Educación, eso como parte del plan de choque establecido por la cartera para poder iniciar a brindar calidad educativa en el distrito. Tenemos en cuenta que hay algunas instituciones que inclusive no tienen pupitres, otras que tienen sillas rimas. Entonces nuestro objetivo es poder intervenir de manera directa como distrito, como Secretaría de Educación, para poder mejorar las condiciones de los niños en su ambiente escolar, que tengan pupitres, digamos, de calidad y en buenas condiciones. El funcionario aseguró que esto solo es el inicio del mejoramiento de la calidad educativa de la localidad. Para que quede claro, no resuelve la problemática de esos 20 instituciones, sino que es, digamos, como un avance, ¿de acuerdo? La intención es seguir progresivamente haciendo inversiones que permita que esos pupitres que ya no sirven, irlos sacando, ¿de acuerdo? Y aquellos niños que no tienen pupitre ni siquiera en mal estado, pues ya tengan un pupitre en buen estado, ¿de acuerdo? Allí hay instituciones educativas rurales y hay instituciones educativas urbanas. En ese proceso también se contempla el realizar ese tipo de trabajos con planteles educativos técnicos para ofrecerle su aprendizaje en su parte industrial. Digamos, ya más adelante, después de que ya se había hecho, digamos, la licitación, porque este es un proceso licitatorio, ¿de acuerdo? Es decir, aquí lo que hay que hacer son varias estrategias, de manera que nos permita la consecución de esos pupitres. A mí me parece muy bien, porque algunos maestros, compañeros, personas aledañas, cercanas a la educación, me han dicho, esta propuesta que tú me estás planteando me parece fabulosa, la estamos analizando, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la idea es establecer estrategias, muchas estrategias, y solo con un solo objetivo, lograr cambiar el mobiliario que no sirve y lograr de dotar a los niños de mobiliarios que no tienen, ¿de acuerdo? Pero me parece muy bien y estamos analizando, digamos, esa situación. El convenio tiene un valor de 270 millones de pesos y beneficiará a más de 15.000 estudiantes atendidos en el sistema educativo de Buenaventura.